A las 2:07 p.m, de inmediato vamos a hacer un contacto con el periodista Gustavo López desde el lugar de los hechos, para ser más exactos, en aldea de Tegucigalpita, a escasos kilómetros de la frontera entre Honduras y Guatemala, han encontrado el cadáver de una mujer. Usted tiene todos los detalles. Gustavo, adelante. Saludos, compañeros, y también a la audiencia que nos sintoniza a nivel nacional. Nosotros nos hemos trasladado a escasos kilómetros de la frontera que pues divide a nuestro país con Guatemala. Estamos exactamente en un sector llamado como Tegucigalpita, a pues algunos metros ya de otra aldea pues en este sector. Y nos hemos metido prácticamente a unos potreros, lugar donde se ha encontrado el cuerpo ya de una persona que ha sido enterrada, y a la espera también de medicina forense para que sean ellos los que hagan la exhumación de este cuerpo en este sector del municipio de Omoa. Aquí hay algunos familiares de una persona que había sido reportada como desaparecida desde el martes pasado, y ella en vida respondía con el nombre de Lidia Yamilet López Ramos. Pero nosotros mostramos en imágenes lo que se está viviendo en este lugar. Ya están las autoridades correspondientes, la policía preventiva tiene elementos resguardando el área, también autoridades de la DPI han llegado al lugar para poder resguardar esta zona donde se presume que se encuentra el cuerpo ya sin vida de Lidia Yamilet López Ramos, según vecinos, porque pues se han encontrado algunos rastros de vestimentas y también en una mochila donde se encontró también alguna ropa de parte de ella. Por aquí vamos a intentar platicar con algunos familiares fuera de cámara. Confírmeme el nombre de esta muchacha. Lidia Yamilet Ramos. ¿Usted es familiar de ella? Yo soy tío de ella. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que hay un cuerpo aquí enterrado? No, pues buscándolo y luego algunas pistas que dieron los vecinos, lo encontramos. ¿De dónde es originaria ella? Ella vivía en la aldea La Venada, pero tenía su compañero por acá y supuestamente ella vino de él. Sí. ¿Cuándo se dan cuenta que aquí hay una persona enterrada? Pues nosotros, un informe especial. ¿Cómo le explicara? La gente pues comentaba que habían visto un cuerpo, pero no confirmado. Y luego nosotros empezamos a buscar y lo encontramos como a las 6:00 p.m. del domingo. ¿Desde el domingo? Ya tenemos martes. Sí, el domingo, no, ahora es lunes. El domingo en la tarde, como a las 6:00 p.m. lo encontramos nosotros. Supuestamente está el cuerpo ahí porque se mira indicio, ¿para qué? Y ella andaba una mochilita que, como ustedes, la presencia que instala. ¿Qué le pide ustedes a las autoridades? No, que un informe especial. Pues que investiguen este caso, porque las personas que hicieron esto, pues supuestamente están desaparecidas. Entonces se pide que ellos investiguen, porque esto es una injusticia que hicieron con esta pobre mujer. ¿Usted qué era? Yo soy tío de ella. ¿Cuál es su nombre? Cruz Ramos Meléndez. Muchísimas gracias, don Cruz. Y miren, de forma preliminar podemos informar que esta persona, primero, en primera instancia, estaba en esa laguna, en esa pues agua rezagada que está ahí, y que seguidamente, luego de darse cuenta los criminales de que ya habían comenzado la búsqueda de esta persona, pues decidieron enterrarla. Y vecinos pues dieron parte a los familiares que han venido hasta el lugar para pedir que por favor se haga la exhumación lo más pronto posible y determinar si es en realidad Lidia Yamilet López Ramos, originaria del municipio de Omoa, desde el sector de La Venada, y que también se confirma que en este sector vivía su pareja, y ella pues se vino, ¿verdad?, a encontrarse con su pareja. Desde entonces pues ha estado desaparecida. Nosotros, con estas imágenes que les comparte Noris Carranza, desde el lugar de los hechos, a escasos kilómetros con la frontera entre Guatemala, volvemos a los estudios en Tegucigalpa.